Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos. Estamos con más información de carácter nacional tocando el tema de COVID. El proceso de primera y segunda dosis avanza en Guatemala, en tanto que se preparan más centros de vacunación para la segunda fase. Es Ligia Toledo quien nos habla al respecto. Buenas tardes, compañera. Adelante. El plan de vacunación contra el COVID-19 en Guatemala continúa avanzando. A partir de este 5 de abril se continúa con todo el proceso en el Parque Eric Barrondo, ubicado en la zona 7, en los campos de la Roosevelt de la zona 11 y también en el Polideportivo de Gerona. Las personas que salieron a pasear y no siguieron las medidas preventivas pues corren un riesgo alto. Aunque hay que reconocer que la situación, vuelvo a repetir, está controlada y dentro de parámetros relativamente normales. Nosotros continuamos con la fase 1A y 1B prácticamente esta semana y estamos preparando ya planes para la segunda fase, que esa será en 15 días aproximadamente, y un tratamiento especial a las personas de la tercera edad y a todos en general. Pensamos que este cuarto centro de vacunación, Dios mediante, lo inauguramos este miércoles, ya con el apoyo del Colegio de Médicos y de todos los profesionales, será aquí en la zona 15. Y autoridades de salud dieron esta mañana declaraciones sobre cómo marcha el Plan Nacional de Vacunación. Nuestra compañera Karen Juárez nos habla al respecto. Adelante, Karen. Así es, gracias. Y de acuerdo a una actualización que se ha hecho por parte de representantes del Ministerio de Salud en el Congreso de la República, a la fecha son 114.511 personas las que se han vacunado contra el COVID-19, tomando en cuenta que estas pertenecen a la primera fase. Sin embargo, también se daba a conocer, en este caso por parte del director del Sistema Integral de Atención, Eliu Mazariegos, quien asistió a esta reunión en representación de la ministra de Salud, Amelia Flores, indicando que de esta cantidad, de estos 114.511, cerca de 2.000 pertenecen a personas de la segunda fase que, como ustedes recordarán, durante el pasado viernes, sábado y domingo asistieron a los diferentes centros de atención donde se estaría vacunando la primera fase para recibir la vacuna. Y ante la aglomeración de estas personas de la tercera edad, se tuvo la decisión de vacunar a quienes llegaron cerca de 400 personas por día. Escuchemos. De los 114.511, de aquí hay una cantidad de aproximadamente 2.000 personas que se vacunaron en estos 5 días, en estos 3 puestos de vacunación aproximadamente. El dato, por eso le menciono, eso está colgado en la página del ministerio. Por eso es todo aquel que incluye la fase, su fase 1A a la 1F. Dentro de la 1F, por ejemplo, incluye personal administrativo, que no necesariamente presta un servicio de salud, pero sí está dentro de las instalaciones, por ejemplo, o nivel administrativo, como la unidad ejecutora 201. La plataforma del Ministerio de Salud, que actualmente llevamos 114.511 dosis administradas. Y por eso mencionaba dentro del señor diputado de la citación hasta que tendría que estar el doctor Manolo Vicente, que es parte de lo que tenemos que trabajar esta semana, sacar ese reporte de cuántos de estas de la fase 2 que llegaron sin haber sido convocados forman parte de estos 114.511 dosis administradas a la fecha. Asimismo, el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Carlos Contreras, daba a conocer que de las 15.000 dosis que el Ministerio de Salud les otorgó, ellos han vacunado a 14.476 personas en primera fase. Asimismo, indicó que 2.432 personas del ICS también han sido vacunadas por parte del Ministerio de Salud para tener un total de 16.898 personas vacunadas, de 20.670 trabajadores en salud con los que cuenta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Asimismo, se daba a conocer hace algunos momentos por parte del Ministerio de Salud que ya se ha hecho un pago de 614.5 millones de quetzales, que equivale al 50% para la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik en contra del COVID-19. Con esta información regreso con ustedes.
Una de la tarde con 15 minutos y ya nos lo adelantaba, pero a continuación nuestra compañera Jensi López nos habla al respecto. Tenemos las declaraciones del presidente de la República en donde le comenta al pueblo de Guatemala que ya se ha hecho el primer pago para las vacunas Sputnik, las vacunas de Rusia, para tener 8 millones de dosis en nuestro país. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Autoridades de gobierno iniciaron el proceso de pago por 614.5 millones de quetzales para la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, según el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Con esta decisión se busca que 8 millones de guatemaltecos reciban la dosis de la vacuna contra el COVID-19. Acaban de pagar las primeras 8 millones de vacunas Sputnik, de un total de 16 millones de vacunas, es decir, 16 millones de dosis, 8 millones de vacunas completas. Estas primeras 8 millones de dosis, es decir, 4 millones de vacunas, estarán viniendo a Guatemala en los próximos, no esperamos más que 15 días. Ya se hizo la transferencia hoy del Banco Guatemala al Banco de Rusia para cubrir el 50% de la compra total. Estaremos dando mayor información y estaremos dando la información de dónde se va a vacunar y a quiénes se va a vacunar, para que las personas sepan en los departamentos, en los municipios, por edades, quién puede irse a vacunar. No se vale que lleguen gente gritando y haciendo gritos que tienen cáncer, que tienen enfermedades incurables y que por eso que van a la vacuna, no se vale. Toda aquella persona que tiene una comorbilidad que haga que efectivamente necesite la vacuna porque tenga una enfermedad terminal, porque tenga una enfermedad realmente grave, la tiene que inscribirse en las páginas del Ministerio de Salud Pública y demostrar efectivamente esa comorbilidad para que nosotros podamos inmediatamente proceder a darle la vacuna, inmediatamente, incluso con las vacunas que tenemos en la actualidad. Esta vacuna es una de las tres principales que se han utilizado a nivel mundial. Recordemos que en febrero pasado el director del Fondo Ejecutivo de Rusia afirmó que Guatemala se convirtió en el tercer país centroamericano en aprobar el uso de esta vacuna. En cámara, Werner Álvarez con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Cambiamos completamente de tema. La mala costumbre de no utilizar sistemas de extracción de basura, sobre todo en la capital, aumenta la contaminación y sobre todo en esta época. Nuestra compañera Luisa Velázquez nos tiene un reporte al respecto. Estamos ubicados en la décima calle y 26 avenida, esto de la colonia El Paraíso 2, zona 18 capitalina, en donde en redes sociales este fue el escenario que se pudo observar, en donde una mujer bajaba junto a un pequeño y una bolsa negra plástica. Justo en esta bajada ella comenzó a descender, cuando de pronto se puede observar el momento en el que ella deja abandonada la basura acá en este lugar. El pequeño la esperó a pocos metros de este lugar y luego de que ella realizó esta acción, el niño pues de nuevo le agarró la mano a esta mujer y se fueron de este lugar. Esto fue captado por una persona que se encontraba por estos rumbos y grabó un video que se estuvo viralizando por medio de las redes sociales. Los basureros clandestinos han sido una manera en la cual varias personas inician la contaminación de los lugares, sectores a donde ellos viven, debido a que no pagan la extracción de basura en sus viviendas y las dejan en ciertos lugares. Uno de ellos, pues, es este lugar en donde este día nos encontramos para evidenciar la basura que varias personas de este sector dejan acá para evadir el pago de la extracción de basura de su vivienda. Y tristemente esta falta de higiene y sobre todo de conciencia ambiental queda reflejada en los lugares turísticos de Guatemala. Luisa nos continúa informando al respecto. Así es, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales lleva a cabo
la jornada Playas Limpias Semana Santa. Esto luego de pasar la Semana Mayor, se está llevando a cabo una jornada de limpieza en los principales puertos del país, derivado a la cantidad de veraneantes que llegaron durante la Semana Mayor. En ese sentido, es importante mencionar que las autoridades, específicamente del puerto de San José, ubicado en Escuintla, dan a conocer que han recolectado más de 21 toneladas de basura. Imagínese usted, ellos desglosaron de la siguiente manera: en 3.5 toneladas el miércoles, 2.8 el jueves, 3.5 el viernes, 3.8 toneladas de basura el sábado y 7.5 toneladas de basura el domingo de Resurrección, siendo el pasado domingo el día donde más basura se recolectó debido a que se incrementó el flujo de personas que llegaron específicamente al puerto de San José durante la Semana Santa. Es importante mencionar en este caso que estas jornadas se están realizando por parte de las autoridades y los pobladores también están apoyando en limpiar las diferentes playas del país. Esto pues para evitar más contaminación en estos lugares. Hasta el momento no se tiene el reporte completo de cuánta basura han recolectado ya en todos los puertos, como por ejemplo en Monterrico, en el puerto de San José, que ya están dando los primeros datos, y otras playas que fueron visitadas por los guatemaltecos. Esta es la información que tengo de momento. Regreso con ustedes al set principal. Cambiamos de tema. Los dos ríos de lava que fluyen del volcán de Pacaya están siendo monitoreados por las autoridades de Conrey y del INSIBUME para evitar que afecte a las comunidades cercanas. Rosemary Ávila nos da los detalles al respecto. Adelante, Rosemary. Días atrás le dimos a conocer cómo era que dos flujos de lava estuvieron a cientos de metros de la aldea El Patrocinio, esto en San Vicente Pacaya, a causa de la actividad del volcán de Pacaya. Hoy nos encontramos con autoridades de INSIBUME para hablar del monitoreo que han realizado en este sentido y cuál es la situación actual en el lugar. Y el día sábado 3 tuvimos otro nuevo flujo, ¿verdad? En este caso una alimentación bastante fuerte, donde se podía ver un flujo de lava bastante fluido. En este caso, este se acercó también a unos 600 o 500 metros de la casa más cercana, en este caso el Patrocinio. Nosotros hemos ido a hacer una evaluación, ¿verdad?, con drones, en este caso que tienen cámaras térmicas, para identificar, ¿verdad?, realmente si estos flujos se siguen alimentando. Nos hemos percatado de que prácticamente la fuente de alimentación es mínima, ¿verdad? Siempre seguimos teniendo flujos de lava desde la fisura, pero actualmente no se encuentran así dirigiéndose hacia las comunidades en mención. Sí, el volcán de Pacaya se mantiene con emanaciones de ceniza, ¿verdad? Nosotros con imágenes satelitales podíamos percatarnos de que la semana pasada, el día jueves, tuvimos prácticamente dispersión de ceniza que alcanzó el océano, ¿verdad? Prácticamente atravesó todo el departamento de Escuintla. Esta actividad se va a seguir manteniendo, ¿verdad?, con explosiones de ceniza. El día de ayer ya las explosiones tenían algún tipo de sonido que hacía vibrar techos y casas de viviendas en un radio de 5 kilómetros, por lo cual se va a seguir presentando este tipo de actividad, así como los flujos de lava que se menciona, ¿verdad? Realmente es de estar en constante alerta, ¿verdad?, derivado de todos los productos volcánicos que se puedan generar. Y aunque la lava aún no llega a lugares habitados, sí ha afectado ya sembradíos, flora y fauna de las cercanías. Alfredo Mendoza está en el lugar en este momento y no se reporta. Adelante, Alfredo. Dando seguimiento a la actividad del volcán de Pacaya, que desde hace ya casi 60 días viene con una actividad latente, y pues los flujos de lava están afectando a comunidades aledañas a las faldas de este volcán. Estamos ahora ubicados en el caserío El Rodeo de la aldea del Patrocinio, en donde pues varios vecinos se encuentran bastante preocupados porque, como ustedes lo pueden observar al fondo, el flujo de lava continúa, el camino de esta lava pues sigue recorriendo pues los lugares más recónditos de acá, de las faldas del volcán de Pacaya. En años anteriores, por ejemplo en el 2014 hizo una erupción fuerte, en el 2010 también hizo una erupción bastante fuerte vía aérea y también con flujos de lava. Sin embargo, los flujos no han sido como en esta ocasión. En esta ocasión los flujos son más intensos, han tardado mucho más tiempo.
afectando, pues, hasta el momento, pues, las fincas que están a su paso. Con nosotros entró el día lunes, hoy hizo 8 días, entró a la finca de nosotros, la finca El Encino. Ahorita está impactando en la finca Campo Alegre, que también es propiedad de la familia. Mi papá se llama Víctor Samayoa y él es el propietario, yo soy el que lo representa. Lamentablemente, pues hasta el día de ayer, el flujo de lava se había detenido en esta zona que está a mis espaldas, pero seguía llenando los campos de lava viejo que se encuentran hacia las faldas del volcán. Por el momento, el día de anoche yo vine a evaluar preocupado como vecino, porque yo me fui a las 10 de la noche tratando de evaluar el comportamiento del flujo de lava, y se veía que estaba petrificada, que ya no había fuego, pero sin embargo estaba hinchando. Me acerqué un poco y me di cuenta de que ya había una grieta. Y la grieta, en la grieta se miraba claramente el túnel. Hoy a las 5 de la mañana vine nuevamente a ver, porque yo sabía que iba a reventar, y a las 5 y media pues reventó nuevamente el flujo. Una situación que ha llamado bastante la atención, es que esta zona se ha convertido en una zona, por así decírselo, turístico, a pesar de que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red ha recomendado a las personas no acercarse. Muchas personas han estado viniendo a observar de noche estos flujos de lava, la incandescencia que resalta, desde luego, pues un espectáculo. Sin embargo, se tienen que tomar las medidas pertinentes, las medidas de seguridad. Estamos de regreso con noticias de carácter nacional. El exministro de Cultura, Elder Suchite, sobre quien pesaba una orden de captura, se entregó esta mañana. Nos informa Hugo Morales. Efectivamente, información importante, y es que el exministro de Cultura y Deporte, Elder Suchite, se entrega a la justicia, específicamente al juzgado noveno primera instancia penal en la Torre de Tribunales, para poder solventar su situación legal en el sistema de justicia. Y es que una investigación preliminar de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público da cuenta de que Suchité posiblemente participó o bien autorizó una malversación de fondos por aproximadamente 2 millones de quetzales. Estos montos fueron sustraídos supuestamente, según la investigación de la Fiscalía, a través de la simulación de contratos para la limpieza y pues, trabajo de construcción en lo que son las canchas de fútbol del Campo Marte. También se habla sobre la compra de unas refacciones para un centro educativo de una actividad escolar que se realizó en Jalapa. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esa actividad deportiva no se realizó porque nunca se pudo determinar quién fue los estudiantes y el centro educativo. Y por último, también se le reprocha a Suchité sobre la contratación de su sobrino, un contrato por aproximadamente 100 mil quetzales. Al momento de ser consultado, pues él indicaba que se presenta para resolver su situación legal ante juez competente. De esa cuenta es que en el juzgado noveno de primera instancia se ha resuelto que el exfuncionario, su primera declaración será el 23 de abril a las 13 horas con 30 minutos. Tomando en consideración que Suchité tenía una orden de captura vigente, el juzgador decide anularla y ordena que regrese a su vivienda, quede en un arresto domiciliario y se presente el 23 de abril, viernes, a las 13 con 30 minutos con sus abogadas defensoras para poder iniciar a resolver si podría o no quedar sujeto a una investigación por parte de la Fiscalía contra la Corrupción, y obviamente el tema de la prisión, si quedara ligado a proceso. Si se considera que no hay indicios, quedaría en una libertad inmediata. De momento, pues él toma la decisión de entregarse a la justicia para poder resolver su situación legal en este proceso que tiene la Fiscalía contra la Corrupción sobre la supuesta malversación de fondos en el Ministerio de Cultura y Deportes. En la información, compañeros, desde la Torre de Tribunales, regresa al estudio principal. Para las próximas horas se espera una visita de altos funcionarios de los Estados Unidos que llegan en representación del presidente Joe Biden para reunirse con autoridades guatemaltecas. Juan Pablo Garrido tiene el informe. Adelante.
Se trata de la visita oficial que estarán realizando dos funcionarios de Estados Unidos a Guatemala y se tiene previsto que arriben al país esta mañana para posteriormente reunirse a las 3:30 con el canciller Pedro Brolo y posteriormente en el despacho del presidente Alejandro Yamatei aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Los funcionarios de Estados Unidos que visitan al país son Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte, y Katy Tobin, directora principal de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional. Ellos estarán abordando los temas acá en Guatemala para tratar los temas relacionados a la migración y la migración irregular de la región y los esfuerzos humanitarios que se realizan para ampliar el acceso a la protección para los necesitados. Importante señalar que esta gira de trabajo que realizan los delegados de Estados Unidos estará incluyendo también al país de El Salvador y está programada a partir de este lunes 5 para el próximo jueves 8 de abril del presente año. Importante señalar también la agenda que se estará sosteniendo este martes 6 de abril. Incluye tres reuniones bilaterales de trabajo en los temas de desarrollo económico, seguridad y migración. Según la información que ha proporcionado hasta el momento el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas reuniones serán privadas y por el momento no está contemplado el ingreso de medios de comunicación nacionales e internacionales. Otro detalle que podemos compartir es que esta reunión estaba programada para el pasado 24 de marzo, sin embargo, la actividad efusiva del volcán Pacaya hizo que los funcionarios de Estados Unidos postergaran su visita, la cual se estará realizando este lunes y martes, y se tiene previsto la reunión con autoridades como el presidente de la República, Alejandro Yamatei, y el canciller Pedro Brolo. Estamos de regreso y es para despedirnos y agradecer su preferencia. Les deseamos un excelente inicio de semana. Que estén bien.